hablaré mis perritos de las tríadas de los bosques. En primer lugar les diré que hay tríadas poéticas, tríadas de los bosques y tríadas espirituales, que es lo que yo les comparto día a día. La tríada de los bosques, la creciente destrucción de los bosques tropicales conduce a la pérdida de nuestra biodiversidad y al posterior aumento en el contacto y riesgo de infecciones por zoonosis desconocidas, complementando así la tríada de eventos que resultan en las enfermedades emergentes más diversas. Sentimos que una pandemia puede afectar nuestras vidas, además de los sistemas sociales y económicos, desestabilizando nuestra estructura social. El riesgo de nuevas enfermedades inminentes es silencioso, pero no desconocido, y es el resultado de muchas acciones que ya son perjudiciales para el medio ambiente y el bienestar social. El desequilibrio ambiental no solo provoca la extinción de las especies y la pérdida de los servicios del ecosistema, sino también el aumento de la aparición de nuevas epidemias, por lo que solo resta reforzar las necesidades de luchar por el mantenimiento y la conservación de los bosques tropicales y su biodiversidad. Ahora voy, mis cuervitos, a la tríada poética. Que el primer día de la primavera también sea el que mundialmente se recuerda a la poesía y al árbol. No solo es una fortuita coincidencia, por desgracia sí lo considera la mayoría de los poetas, por un lado, y de los forestales, jardineros, agricultores, por el otro. Apenas unos pocos nos percatamos de lo lógico de que ambas enormidades se celebran al unísono. Espero contribuir con estos párrafos a remediar tal descuido. Apenas caben dudas de que el bosque es uno de los mejores poemas escritos, esto sí, nada menos que por la historia de la vida, Horacio exclamó. Los escritores sin excepción aman los bosques, y de todo lo que hay allá afuera nada más da que el bosque. Hoy he rendido un homenaje a los bosques y a los poetas que a través de la historia nos han dejado una herencia, sus juegos de palabras. Bien, mis cuervitos, ahora nos vamos a nuestra tríada espiritual. Tomemos nuestra respiración para contactarnos con nuestros seres ascendidos y seres de luz. Y allá vamos con el as de varas, la estrella y el paje de espadas. En la base de la baraja tenemos al 5 de varas. Tienes que andar con cuidado, mi cuervis, pues esa base nos alerta de algunos conflictos que se te presentan, pero enfrentarlos sin temor, ya que las dos cartas más de esta tríada te protegen. Vamos con el as de varas. La carta del tarot de las de bastos es muy positiva, pues anuncia armonía, estabilidad, crecimiento espiritual, éxito, felicidad y sobre todo cambios positivos en tu vida. Así que trata de aprovechar sus consejos, ya que aun cuando salgan en posiciones diferentes siempre tienen algo bueno que decirte para cuidarte. Si estás en una relación, el as de bastos te indica un nuevo comienzo, el inicio de una etapa distinta y novedosa, muy positiva para los dos, en donde la comprensión será el elemento primordial. Es una carta que anima a la pareja a ir por sus sueños sin detenerse. Avante, avante. Esta carta puede hablar de ti o de la persona de tu interés. Signos de fuego, mucha pasión y persona amorosa, líder en todo aspecto. Pero es querida por su entorno laboral, pues tiene un gran corazón. Nos vamos a la estrella, mis cuervis. Suele simbolizar la esperanza. El 17 número que identifica a esta carta es un número cósmico de esperanza y fe. Es el símbolo de la armonía radiante y el equilibrio activo. Es una carta mística, protectora y muy buena en esta tríada para cubrir de manera positiva los conflictos que se puedan avecinar. Suele aparecer también esta carta cuando hay una desilusión
cuando las rutinas y el tedio de la vida parece haberse instalado en ti. Nada de eso, mi cuervis, fuera de ahí. Esta carta te lo exige. Y tienes toda la protección para seguir adelante. Este mensaje puede ser solo para algunos que estén pasando por este trance, pero mira, cuando algo te quita la vida, siempre, siempre te envía algo mejor. Así es. La estrella también es la runa 17, representa la suerte, la purificación, la apertura de caminos y las criaturas mágicas del bosque. También se refiere a las niñas o nacimiento de niñas, ¿ya ves? Otros a tejer chambritas. El paje de espadas. La sota o el paje de espadas, como toda la carta de la corte, puede hacer referencia directa a ti como a otra persona muy cercana a tu entorno. Pero tanto hable de la otra persona como hable de ti, esta carta nos dirá que en ti abunda la energía, que tienes una gran pasión y un entusiasmo sin límites para actuar. Sigue marcando fuertemente signos de fuego. Veo a un leoncito por ahí. Ahora bien, empezaré por contarte que es una carta positiva, la cual se encargará de tenerte alerta ante los problemas, tanto previstos como fortuitos o imprevistos, y destaca prudencia, espera y vigilancia. ¿Ves cómo te protegen las cartas, mi cuervis? Así no temas a los conflictos pasajeros. Nos vamos a las consideraciones especiales. La base de la baraja te alerta de que es importante ser honesto consigo mismo acerca de lo que deseas o necesitas. Una vez que establezcas tu deseo, estarás en una mejor posición para enfrentarte y ganar. No me gusta decir pelear, mejor enfrentar. Bien, mis cuervis, ahora sí nos vamos a Angelópolis. Osho, Ángela y Hermes nos esperan para noticias muy buenas, ya verás. Agradecimientos a los nuevos amigos al canal. Gracias, gracias, gracias. Esto fue El Búnker del Cuervo.